otra vez, Ernesto, de cara al sol. Te moriste en la raya, luchaste de inicio a final y tu afición te gritó y te aclamó cual su héroe tras regalarles el partido con la actuación de la tarde. Tu tarde, la tarde de fútbol. Un partido sufrido sería la manera más lógica y justa de definir el encuentro. Los Halcones Univac o Atlético Cuernavaca visitaron a los Cañeros del Zacatepec y se metieron a un estadio Agustín Coruco Díaz a sufrir un arbitraje un tanto cuanto localista y a la vez injusto. Domingo 8 de febrero del 2009, 15:30 horas, los visitantes se armaron de valor y de la mano de su cancerbero Luis Lara intentaron dominar a unos Cañeros que parecían estar desconcertados en su propia casa. Los Halcones llegaron una, otra, otra y otra vez más a la meta que celosamente defendió el joven Ernesto Bárcenas. Pero una vez más, el guardián de la selva cañera protegió a los de casa ante la salida desorientada de Manuel Castro. Y aunque Julián Portugal se murió en la cancha y se cansó de intentar por la banda, llegó el desalmador gol de los azules. La tensión se volvió parte del aire mismo y la preocupación se hacía notar en cada uno de los 753 asistentes de la tarde de clásico en Zacatepec. Era cuestión de drama, era cuestión de coraje, motivo de vergüenza, de decepción, de frustración. Pero también era cuestión de algo mucho más que buen fútbol para sacar el resultado en alto. El honor estaba en disputa. Luisito Menes probaba suerte por la banda derecha. Los tiros de esquina y las jugadas prefabricadas parecían volverse eternas y los delanteros verdiblancos se cansaban de fallar una y otra vez. Pues la maldita suerte acompañó por mucho al pasado de peso guardameta de la escuadra azulada. Y mientras la fanaticada pedía a gritos de esperanza un gol que le devolviera la vida a un conjunto cañero que parecía morirse bajo las llamas de su propio infierno, en la cancha los Halcones clavaban su segunda anotación, dejando pasmada a la hinchada local. Era motivo de alarma, de miradas perdidas, de ironía, de rabia y de todo lo demás. Era razón necesaria para dejar el negocio y echar un vistazo con todo y encargo. Era razón para discutir con el compadre y hasta para mentarle la madre al silbante cuando no se determinaba en favor de la caña. Para la segunda mitad, las cosas tenían que resolverse. Era volver a la vida o perderla para siempre. Pero la afición, que es tan hermosa, se tomó de las manos y unió sus fuerzas para demostrar que el sol sale para todos. Fue entonces cuando los Cañeros se acordaron de que estaban en su cancha y al colegiado se le ocurrió mandar a las regaderas a un pitufo que se molestó cuando se le expulsó. Anuló un gol visitante y dejó de marcar un penal clarísimo y, por si fuera poco, expulsó a otro de los azules. Mario Hernández tuvo tino y acertó en sus movimientos. Los delanteros verdes intentaron y buscaron el gol una y otra vez hasta que... Lleno de coraje, Eder el Coruquito Sánchez tomó el esférico, se encomendó al Todopoderoso y le devolvió el alma a una afición en un tiro penal que más que nunca imploraba un gol. Fue entonces cuando el grito de "sí se puede" apareció en el estadio y se volvió una pesadilla para el equipo de Manuel Aranda, quienes se vieron minimizados por la furia de una escuadra que se aferró a sus colores y que luchó incansablemente por conseguir el empate, porque la sangre cañera no callaba ni un solo instante en los últimos minutos del encuentro, porque Cacho lloró de coraje y de pasión por el equipo de sus amores, porque Carlitos Same hizo sonar el trombón al ritmo del "sí se puede" y porque la hinchada verdiblanca puso su fe en 11 guerreros que se murieron en la raya y volvieron al estadio una locura cuando Mario Granados conectó con la testa y mandó el esférico al fondo de las redes. Y así, sin agregar ni un solo minuto, ni un solo segundo, el colegiado central hizo sonar su ocarina y nos obligó a cobrar los tiros penales. La sangre cañera se unió a la afición y a la exporra locura, quienes juntos llenaron de valor y confianza a nuestro portero e hicieron temblar y errar en dos ocasiones a los cobradores de azul y blanco, pese a que también Portugal falló un disparo. We'll be right back.
con adrenalina desbordada y una descarga de pasión cañera y furia de felicidad, se obtuvieron 2 de los 3 puntos más buscados por el equipo de Mario Hernández en la recta final del torneo, porque no solo se ganaba un clásico, sino que se le ganaba al inmediato superior, se le ganaba a la Univac y se acortaba la distancia. Ahora, la promotora, la afición y sus cañeros volcarán toda su confianza en los partidos restantes buscando la calificación, y lo lograrán, porque la unión hace la fuerza y la fe mueve montañas, pero el coraje y el orgullo de portar una camiseta con tradición es sin duda una obligación para los cañeros, de corazón. Y este fue el color cañeros de corazón, el color del calvario y de la gloria. Para Zona 22, Marco Gilvela.